Acá. Loco Corazón. Mañana a las 8 de la noche aquí en Canal 22. Buenas noches, esto es Noticias 22. En Michoacán fueron halladas 5 bolsas de plástico con restos humanos de 2 hombres. En la Ciudad de México fueron rescatados 22 migrantes, 12 de ellos menores de edad. La Coordinadora Nacional de Protección Civil negó que hayan parado las tareas de rescate en la mina de Coahuila. En el estado de Nuevo León ya fueron confirmados 4 casos de viruela del mono. En Indiana, al menos 3 personas murieron y 39 casas resultaron dañadas por una explosión. ¿Qué tal, Fernando? En la información de los deportes traigo la previa del clásico tapatío, todo lo que sucede alrededor de la Liga MX y mucho más. Por mientras, el pronóstico del tiempo y Jessica de Luna. En este apunte del pronóstico del tiempo vamos a destacar cómo las precipitaciones ahora se concentran en el oeste de la Unión Americana a lo largo de las montañas rocallosas. Esto se debe al monzón de Norteamérica, precipitaciones que se pueden registrar localmente fuertes. Mientras tanto que Texas se aproxima a una vaguada afectando gran parte de la zona centro y sur de Texas. La información a detalle se las comparto un poquitito más adelante. Quédese con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto saludarlo y acompañarlo. Priscila Cantú, ¿cómo estás? Excelente. Fernando Núñez, con el gusto de saludarte a ti y a nuestro auditorio aquí en Noticias 22. Tenemos los temas más relevantes, son 30 minutitos. Bienvenido.